El obispo emérito de San Francisco de Macorís ha dicho que la falta de organización en las políticas públicas ha provocado que la población continúe sumida en la pobreza y el atraso. Explica que la desigualdad entre la población y los que ostentan un cargo político con elevados salarios es lo que tiene sumergido al país en miseria, y eso debe erradicarse. Dominicanas que no comen porque no hay comida. Tenemos una tarjeta de solidaridad, pero usted coge una tarjeta de solidaridad, le calcula 1,000 pesos, 900 pesos. Usted divide 900 pesos entre 30 días que tiene el mes, le sale a como a 30 pesos el diario. Y con 30 pesos diarios come una familia 3 veces al día. Y con 30 pesos diarios visten. Y con 30 pesos diarios tienen vivienda. Y con 30 pesos diarios, mientras que hay otras personas que tienen 900,000 pesos. Ve. Es decir, que nosotros estamos mal organizados. Bárbaro, bien dicho. Expresó que la tarea del ser humano es amar y servir, y que esto debe ser puesto en práctica por los funcionarios que para eso son elegidos.